Da muchos recuerdos, me imagino, de Johan Cruyff, ¿verdad? Sí, claro, muchos. Cuando empezamos a jugar en la época del Dream Team y evidentemente él vivía aquí y subíamos siempre, lo veíamos, estábamos juntos un rato. Lo bueno es el legado que ha dejado, ¿no? Que eso es imborrable. Bueno, sí. Yo creo que su fundación es casi mejor obra. Sí, sí. Nos dejó a todos muchas cosas, ya lo sabes. Sigues recordándole mucho, te acuerdas mucho, muchos días de Johan, digo. Para todos los que estuvimos con él fue una persona muy importante a nivel no solo profesional, los que estuvimos con él. Sí, con todas las. Se fue muy temprano. Pero bueno, lo que es. Pues sí, le recordamos mucho, con mucho cariño. Mucho y a su familia, a Dani, a todos sus hijos. Pep, ¿cómo apuntó aquesta setmana de recordar la primera Copa d'Europa amb qui s'encaixa ben bé? Bé, té moltes ganes de retrobar-nos amb... Fa molts anys que no ens veiem, alguns sí més sovint, però fa molts anys que no ens retrobem i és un bon motiu per tornar-nos a veure i recordar, explicar històries passades. ¿Te parece justo ganador de la Champions del Real Madrid? No sé si viste el partido. Sí, claro. Hay gente que está comparando este Real Madrid con tu mejor Barça. ¿Tú crees que se puede comparar? Pues en las manos está. Pep, ¿qué te parece Ernesto Valverde como nuevo entrenador del Barça? Una gran decisión. Creo que Luis hizo un trabajo impresionante en todos los sentidos, no solo a nivel de equipo, sino muy juego, y la decisión de resto. Tengo la suerte de que es muy, muy buen amigo mío. Estoy seguro que lo hará muy bien. Venir aquí a Montañés a acordarse de Johan Cruyff y del enorme legado futbolístico que os dejó a todos vosotros, ¿verdad? Sin ninguna duda, ¿no? Claro. Por él y gracias a él, ¿no? También, ¿no? En esta historia. Al final nos reencontramos todos gracias a lo que pudimos vivir junto a él. Entonces, permanece dentro de cada uno de nosotros. ¿El Barça sigue siendo fiel al estilo Johan Cruyff o se está saliendo un poquito en los últimos tiempos? Que tiene una algo que es indiscutible y que no se puede ni ganar el club, ¿no? Tiene un estilo propio, un estilo periodista y un estilo que gana también, ¿no? Que hace campeón. Entonces, nació y todo el origen está allí, ¿no? Y se mantiene y se mantendrá. Chiqui, que el Madrid haya ganado 3 Champions en los últimos 4 años y el Barça solo una, es un dato preocupante. El Barça ha ganado Copas de Europa, ha ganado hace poco un triplete, ha ganado un doblete. Vas a estar ganando muchísimos títulos y el Madrid está ganando títulos. Es uno de los más grandes, ¿no? ¿Crees que una de las claves de este Madrid es la figura de Zidane? Me comparan mucho con Guardiola, esa calma que transmite al equipo. La plantilla también, ¿no? La plantilla, lo hago la plantilla, todo. Madrid, evidentemente, este año ha hecho una temporada, ¿no? Gracias al juego y a la plantilla que tiene y al entrenador. ¿Cuál es el mejor equipo? ¿Este Real Madrid o el Barça de Pep? O el Manchester City. Yo creo que el Barça, pero todos los equipos campeones son grandes. Pero tú compites con él, tenéis que hacer en la Champions League. ¿Creéis que es la sensación de que revertir al Real Madrid ahora mismo hay que reforzarse los demás mucho? Ellos llevan 3 de 4 Champions, parece que vienen jugadores jóvenes. ¿Que hay una especie de ciclo Real Madrid o tú crees que cambia mucho? Es un tema de memoria. Años ha sido el que ha sucedido en el último año, ¿no? Al final, esto ya no es el hay que empezar a mirar más atrás, ¿no? Y si no miras demasiado, además, Copas de Europa, ligas, has jugado espectacular y ha sido mirado, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos compitiendo y también competimos desde Inglaterra, intentamos competir con los dos más grandes del mundo. Sí, que como director deportivo, ¿crees que el Barça necesita refuerzos? El director deportivo del Manchester City. Gracias.